Paul McCartney tocando en Rusia a no más de 10 años de la caída de la Unión Soviética con una localidad llena parecía surreal. Viejos, jóvenes y adultos convivían en un escenario con un artista británico. Años antes, la entrada de material cultural occidental, sobre todo de música, era algo casi imposible de hacer de forma oficial debido a la prohibición impuesta por el gobierno soviético, en parte para mantener una identidad cultural así como para no permitir propaganda escondida dentro de los materiales. Similar a lo que hace China hoy. Ningún viejo podía hacerse fan de los Beatles en un tiempo récord, manteniendo esta mentalidad soviética de prohibición. En ese escenario surreal, donde Paul estaba dando un concierto, no podría hacer otra cosa. De alguna u otra forma, esa música prohibida había entrado desde mucho antes a la Unión Soviética. La mayoría del mercado musical de la Unión Soviética para antes de 1950 era limitado al folk y a la música georgiana, en combinación con los estilos locales de cualquiera de los países de la URSS, como Kazajistán, Ucrania o la misma Rusia. La música se adaptaba a las ideas, ya que si eras un artista que estaba en contra del régimen, tu música podía ser prohibida de forma oficial, llevando así a que el mero hecho de tener material de alguien prohibido podía llevarte a la cárcel. Pese a esto, mucha gente empezó a adquirir equipos especiales que permitían reproducir y distribuir música prohibida de forma escondida, para así disfrutar de esta música que no estaba permitida escuchar. Considerando que incluso con la música local se hacían estas prohibiciones, cuenta la historia que la música de Occidente era una de las cientos de cosas que entraban de contrabando a la Unión Soviética. En ocasiones, la música venía de Europa, que era uno de los mercados más grandes del mundo, en especial el Reino Unido y, por otro lado, no hay un origen fijo, ya que la inducción de la música occidental a la URSS pudo ser originada por cualquier inmigrante con una colección de música considerable y con un objeto en especial, una grabadora de discos de vinilo. Pese a lo que podíamos creer, el contrabando de música que empezó en la década de los 50 no era intercambio de discos occidentales a gente local, ya que, al ser ilegal, tantas piezas entrando por las fronteras podían dar una rápida captura del individuo en cuestión. Una opción viable era traer una grabadora que permitía captar el espectro del vinilo original y transmitirlo a otro material que fungía como disco en cuestión. Curiosamente, la intención de estos contrabandistas de música no era enriquecerse porque, a pesar de ser un delito en la URSS, había monedas de cambio más eficientes como el vodka, que pasarían desapercibidos frente a cualquier autoridad. Era un negocio redondo, pero ¿qué tal del otro lado? ¿Qué tal del lado del consumidor? Obviamente, el descubrir la música occidental de Little Richard, Chuck Berry o Elvis Presley era algo revolucionario. No se conocía el jazz, el blues, el boogie-woogie o mucho menos el rock and roll. Todos estilos de música alocada, libre y animada, que parecía ser de gran atracción para los rojos en cuanto entró en contacto con ellos. Esto llevó a que se corriera la voz, y los nuevos fanáticos de la música occidental se encontraban con contrabandistas en partes específicas, comúnmente debajo de los puentes, donde les entregaban discos grabados escondidos alrededor de sus brazos, muñecas o pantalones. Curiosamente, esos materiales eran flexibles y estaban en lugares poco habituales. No era vinilo, eran placas de rayos X. La URSS tenía a disposición una gran cantidad de laboratorios de rayos X para identificar fracturas o analizar al paciente por dentro. Las placas de rayos X tenían distintos materiales de fabricación como el nitrato de celulosa o el triacetato de celulosa, aunque el más común era el poliéster o PET, por ser más resistente, transparente y de espesor consistente y duradero. Cuando estos materiales llegaban al final de su vida útil, eran almacenados o destruidos, ya que podrían ser flamables. Así que conseguirlos en hospitales casi regalados era muy común. Las propiedades del PET darían las bases perfectas para grabar sobre estas láminas los surcos, no muy exactos ni limpios, que contenían estas canciones tan legendarias. Un contrabandista podía llevar un género específico de música en un brazo, mientras que en otro podía llevar algo muy distinto. Como dijimos anteriormente, los surcos impresos sobre las láminas no contenían la misma cantidad de sonido que tenía un disco de vinilo,
tanto por su delgadez como por el proceso por el cual estas láminas eran grabadas, que comúnmente era rudimentario y casero, pero suficiente, según muchos compradores. Llegaba la ocasión que el sonido era tan malo que compraban los discos a mitad de precio. Muchos decían que se escuchaba como arena, refiriéndose a la estática y al ruido por el resultado de la grabación. Poco después, esto se descubrió, y la prohibición de estas técnicas llevó a que muchos de estos maquiladores fueran arrestados, pero esto no los detuvo. Mientras la música de Occidente seguía su paso, la Unión Soviética seguía escuchando. El caso más conocido de contrabando de música occidental a la URSS fue cuando los Beatles sacaron la canción Back in the USSR en 1968, que presumiblemente contrabandistas introdujeron a la URSS y se hizo un éxito dentro del mercado negro de la Unión Soviética. Había prohibición, pero dudo que escuchar solo folk en los 50 o electrónica en los 80 generara un gusto fuerte por la música occidental de los 60 después de la caída de la URSS. Había algo detrás, sustentado por un tipo de música que hacía valer la pena cualquier medio de distribución, por más extraño que este podía ser. Música en rayos X.